Floricanto presenta. El evangelista San Lucas escribe: El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellos los hombres con vestidos resplandecientes. Como ellos temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Qué importante es en este momento de sufrimiento y dolor recordar este misterio de esperanza. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Pero para resucitar y vivir para siempre, Él pasó por la muerte, es decir, por la destrucción de su propio cuerpo. Sin embargo, Él permanece vivo, resucitó incorrupto, y esta se convierte en la esperanza para ti y para todos los jóvenes. No hay situación de mal, no hay problemas de muerte que no encuentren respuesta en el resucitado. Cuando un joven, una joven miran a Jesús, entran en el camino de la esperanza.